poquito de su educación en la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, doctorado en ciencias. Especialización en TIC, Escuela Superior y Publicidad Marketing, Universidad Federal de San Carlos, licenciatura en biología. Idiomas portugués, español, inglés y francés. Recordarles que la conferencia estaba programada para el sábado 7 de mayo. Hubo algunas complicaciones, con la doctora no se pudo presentar, pero hoy la tenemos ya aquí en videoconferencia. Adelante, maestra. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Una disculpa nuevamente por sábado, de verdad fugió a mi control, entonces perdóname. Bueno, gustaría de platicar un poquito con ustedes sobre el tema. Voy a presentar mi pantalla, si me permite, Dacio. Voy a presentar mi pantalla y aquí vamos a ocupar una herramienta, no sé si ustedes ya la vieron. Es una herramienta que llamáis Slido, que es una herramienta que nos permite interactuar. Entonces, de pronto ya voy a abrir esta imagen, ¿no? Y dentro de esta imagen, voy a colar la liga aquí para ustedes. Si acceden a este ingreso y este código, o apuntaré su dispositivo móvil para el QR. Pueden acceder aquí a nuestra presentación y por lo tanto lo pueden de pronto haciendo preguntas y respuestas a lo largo de la sesión y después tenemos cómo recuperar esto, ¿ok? Entonces, cuando accedemos a Slido, déjame mostrar aquí y colocamos el código aquí. Es una herramienta buena para trabajar con los estudiantes también. Cuando accedemos aquí, tenemos una opción de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, aquí pueden hacer las preguntas y también pueden como calificar una pregunta como importante. Entonces, como dar un like en la pregunta para que sea más relevante dentro del contexto. Y a medida que pasamos la presentación, vamos a tener unos momentos de interactividad específico. Y también lo van a contestar en esta parte que dice pulso, ¿ok? Entonces, cualquier cosa, aquí estamos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la innovación en retos post-pandemia. Muy bien. Nosotros sabemos que todo lo que pasamos con la pandemia cambió mucho el mundo, cambió el mundo de manera general, tanto en medios educativos cuanto en todos los medios, ¿no? De verdad fue un gran voltazo en todo esto, ¿ok? Pero tenemos que usar este momento para reflexionar aún más sobre todo lo que pasamos y los caminos para educación y por dónde podemos evolucionar, por dónde podemos avanzar. Entonces aquí coloqué una frase bastante interesante de Seth Godin. De cómo repensar la educación. Porque él dice así, en estos días, si todo lo que tienes para ofrecer es lo que sabes, está acabado, porque Internet sabe mucho más que tú. Entonces, es verdad, si pensamos antiguamente, cuando nosotros estamos en la escuela, sé que aquí hay personas más nuevas o algunas de mi edad, pero de todos modos, cuando estábamos en la escuela, nosotros, en cuanto a alumnos, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos poca información a la mano, teníamos pocos medios de acceder a las informaciones. Algunas veces se tardaba mucho tiempo hasta que una información o una descubierta llegase a nosotros. Pero ahora no. Ahora tenemos la internet, ahora tenemos los medios digitales, tenemos muchas personas que son capaces de producir contenidos, informaciones. Entonces, de verdad, no podemos nos quedar solamente informaciones que son pura memorización, porque esto está a un clic, ¿no? Haga un clic y de pronto te busca todo. Entonces, cuando empezó la pandemia y algunos maestros empezaron a utilizar, por ejemplo, Google, formularios de Google,
para hacer sus evaluaciones, las preguntas que siempre hacían eran así: mira, pero ¿qué hago para que el niño no pueda copiar la respuesta de Google? Haga una pregunta que lo haga pensar y no simplemente memorizar un fato, ¿no? Entonces, esto tenemos que empezar a reflexionar juntos. Bueno, para hablarmos de innovación, por supuesto, necesitamos hablar bastante sobre la parte de creatividad. ¿Y qué es creatividad? Según la definición de Ken Hobson, que es un experto en el área de creatividad y de innovación, dice que la creatividad es el proceso de generar ideas originales que tienen valor. Y muchas veces nosotros nos ponemos como, ah, yo no soy creativo, yo no tengo nada a ofertar en esta área porque no es mi rol, no soy experto en esto, mis ideas no son creativas. Pero tenemos que tener en mente que la creatividad es algo que puede ser desarrollado. Toda vez que empezamos a pensar de manera divergente, o sea, que yo paro de me jugar antes de, jugar, creo que está correcto, jugar antes de hablar, que yo empiezo a ver varias cosas distintas, yo estoy explotando mi creatividad. Entonces, el primer proceso es no pensar por qué no, y sí, cuáles son las posibilidades para resolver eso, y así me pongo creativo. Y esto puede ser en cosas grandiosas, pero también lo puede ser en cosas chicas, ¿no? Que tenemos en nuestro cotidiano, una forma de resolver, de hacer una receta de manera distinta, ¿ok? También podemos ser creativos así. Si vamos a hacer una receta y de repente no tenemos todos los ingredientes, ¿cómo puedo cambiar esto y generar una cosa nueva? De eso se trata la creatividad, de una manera simple. Entonces, ser creativo implica hacer algo, ¿no? Yo tengo que tener una acción, no solamente quedar en el campo de las ideas. Entonces, vamos a poner la imaginación a trabajar, poner en práctica la imaginación, ¿ok? Y esto podemos, como yo dije, podemos ejercitar, no es algo, ah, yo empecé creativo, entonces para siempre seré así. Entonces, creatividad puede venir en muchos ámbitos. Bueno, pero podemos pensar así, como este chico aquí que está a pensar, si sería más sencillo yo continuar haciendo mi labor todos los días como lo hacen los demás. Porque de verdad funciona tantos años, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cambiar algo en la educación si nosotros estamos aquí? Ya tenemos una carrera, ya tenemos una posición y tuvimos una educación más tradicional. Pero es importante que ustedes sepan que no necesitan ser igual a todo mundo, ¿ok? De verdad, ustedes pueden hacer mejor, hacer diferente. Y de esto que queremos platicar hoy. Entonces, es un proceso donde debemos permitirnos experimentar, hacer de una forma distinta, atrevernos a transformar, a hacer algo mejor. No siempre las cosas van a salir súper bien al inicio, pero el objetivo de todo es transformar la educación para que sea algo más significativo, que sea algo que no se puede simplemente evaluar por una actividad, por ejemplo, que mañana hago un examen, los alumnos toman un examen, pasaron toda la noche estudiando y sacan un 10, pero después de 2 semanas te preguntan el mismo tema del examen y ya no recuerdo más. Quedó como si fuera en su memoria de corto plazo, así nos dice la neurociencia. Cuando estudiamos ahora, memorizamos, guardamos en una parte que fuera como la memoria RAM de la computadora. Me queda aquí por algún ratito, pero mañana cuando vuelvo a buscar esa información, ¿dónde está?
no se guardó en la cabeza. Entonces tenemos que cambiar la educación para algo que tenga sentido, que proporcione de verdad un aprendizaje en los alumnos, ¿ok? Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito de innovación. Innovación es un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarnos. Y de esto que estamos hablando en educación. No es como cambiar todo lo que existía antes, todo lo que sabemos como docentes y olvidar esto. Pero ¿qué puedo hacer para ser mejor? ¿Puedo hacer algo totalmente nuevo o solamente mejorar algo? Y cuando pensamos en términos de innovación educativa, la definición de innovación educativa contempla no solamente las TICs, las tecnologías, pero también didáctica, pedagogía, procesos y personas. Al final, la educación es una conexión entre personas. Si tenemos una buena conexión con nuestros alumnos, tenemos un mejor éxito de que el aprendizaje ocurra. Entonces, de verdad, tenemos que cambiar totalmente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y para esto, tenemos que mirar un poquito en las habilidades que el mercado de trabajo busca en las personas, ¿no? Entonces, aquí teníamos una lista de las principales habilidades que se buscaban en el mercado de trabajo. Esos son datos del Foro Económico Mundial. Y había esto que es súper conocido desde 2015. Y las 10 competencias principales eran resolución de problemas complejos, o sea, algo que no es sencillo, el trabajo en equipo coordinado, la gestión de personas, el pensamiento crítico, la negociación, el control de calidad, orientación al servicio, juicio y toma de decisiones, escucha activa y creatividad. Pero esto a cada 5 años, el Foro Económico Mundial hace una revisión de estas habilidades, mirando al mercado, mirando al futuro y lo que busco. Y mira que aquí ya tenemos una lista completamente distinta prevista para poco tiempo, para 3 años, para 2025. Entonces tenemos el pensamiento analítico y la innovación. Y mira, el pensamiento analítico no viene de la memorización. El pensamiento analítico proviene justamente de una capacidad de pensamiento superior, donde junto las informaciones que tengo, el conocimiento que tengo para de verdad analizar una situación y hacer algo distinto. El aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, porque de verdad tenemos que tener en cuenta nosotros en cuanto a maestros, pero todas las personas que por toda la vida yo necesito aprender. Yo no puedo formarme un profesional y pensar, mira, ya no tengo más que estudiar, pero sí tiene que estudiar todos los días, tiene que aprender todos los días. Hay como que se impor a aprender algo nuevo todos los días. Y aquí les comento un poquito de mi vida personal. Cuando cambiamos a México hace casi cuatro años, para nosotros fue un reto enorme, enorme. De idioma, de cultura, de costumbres, de todo. Y fue un periodo de gran, gran aprendizaje para mí, para mi familia, para mis hijos, donde todos los días, y aún hoy, todos los días aprendo algo de nuevo, ¿ok? Entonces, esto es más o menos la postura que tenemos que tener y pasar para los alumnos, para los más nuevos, para nuestros hijos y para todos, ¿no? También otra habilidad importante es la resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, análisis, creatividad, iniciativa o proactividad que hablamos, liderazgo, influencia social, uso y control de tecnología, porque la tecnología hoy
vino totalmente para cambiar nuestra vida y no se va más allá, no nos va a dejar. Y de verdad, mi hija que ahora tiene 13 años, una vez habló a mí, mamá, ¿existía el mundo antes de la internet? Porque para ellos que nacieron con la internet, nacieron con las computadoras, con los teléfonos, teléfonos inteligentes y todo esto, no existe otro mundo, ¿no? Entonces, este mundo que existe para ellos, siempre van a dar un Google, van a googlear una palabra, una cosa que quieren aprender a hacer, si van a meter a YouTube para buscar cómo resolver un problema. Entonces, este es el mundo que vivimos hoy, ¿ok? Entonces, tenemos que saber manejar bien la tecnología. También tenemos una otra habilidad importante, que es diseñar y programar la tecnología, ¿no? Hay una máxima que se dice, si tú gustaría de ser programados o tú gustaría de programar. Entonces, mucho se habla de pensamiento computacional, de robótica para los niños, ¿no? Mas también tenemos algunas habilidades que son las habilidades blandas, que hay mucho involucrado con la parte socioemocional, como la resiliencia, la tolerancia al estrés, la flexibilidad. Y después de la pandemia aprendemos que una cosa que hay que ser es flexible. Y por supuesto, el razonamiento y la ideación, ¿ok? Y aquí hablamos de las CES de la educación. Aquí es un local que habla no de 4 CES, pero de 6 CES, donde nosotros tenemos la colaboración, la comunicación, la creatividad y pensamiento crítico, pero también lo carácter, que es la personalidad individual de cada uno que debe ser desarrollado para ser perseverante, resiliente, honesto, generoso y todo esto, y la parte de la participación ciudadana, ¿ok? Porque nosotros vivimos en un mundo completamente globalizado y por lo tanto debemos saber cómo manejar dentro de este mundo. Entonces, ahora una pregunta para ustedes, que por favor que accedan. ¿Alguien más con problema en sonido? Dijo Fabiola que no logra escucharme. ¿Está bien el sonido? ¿Escuchan bien? ¿Me pueden señalizar? ¿Sí? Sí, sí, se escucha bien. Ah, ok. Sí, todo se escucha bien. Ok. Entonces, Fabiola, si necesita, puede salir de la sesión y volver a acceder, por favor. Algunas veces se pasa. Entonces, voy a pedir a ustedes que accedan aquí a Slido, para que yo no hable sola, pero nosotros interactuemos aquí. Yo gustaría de que ustedes hablasen. ¿Cuáles de estas 6 habilidades son más difíciles de desarrollar en tus alumnos? Pueden contestar más de una, ¿ok? Y a medida que ustedes fueren contestando en tiempo real, yo tengo las informaciones aquí. Entonces, si alcanzan a acceder, bien, ya tenemos 6 personas con nosotros. Mira que aquí me habla cuando están con nosotros. Yo creo que el tema principal acaba siendo el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico es muy, muy difícil de desarrollar. Pero, ¿cómo desarrollamos el pensamiento crítico? Vamos a pensar un minuto, vamos a reflexionar sobre esto. ¿Cómo podemos desarrollar? Nuevamente, si nos quedamos en clases, actividades, tareas y exámenes que solo piden a los niños que contesten preguntas simples, no desarrollamos el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se desarrolla cuando trabajamos con proyectos, cuando trabajamos con problemas que son relevantes para ellos. Adelante, Esteban.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Estoy viendo la gráfica de pensamiento crítico, pero creo yo que ese pensamiento crítico, pues, se desarrollaría mucho más si existe una buena comunicación, porque como no nos comunicamos, no estamos analizando el discurso de los demás. Ahora con la pandemia, que estuvimos aislados, pues eso se fue aún más a un extremo más grave de comunicación. No se diga la colaboración porque nos aislamos. Aunque estuvimos conectados a través del Internet, no es lo mismo porque dentro de esa comunicación y colaboración, el vernos, la comunicación no verbal, los niños requieren mucho el que otro compañero lo abrace, lo tome de la mano. Entonces, el pensamiento crítico tiene que ver con el discutir algo. No nada más que yo voy a criticar, bueno, la palabra criticar no me agrada mucho, pero que voy a juzgar si tiene valor o no un texto algo así, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Gracias. Sí, perfecto. Y sabes que tenemos una cosa que no sé si muchos hablan sobre esto, pero mismo después, volviendo a presencialidad, estamos todos con mascarilla, no tenemos expresiones faciales. Y esto cuesta trabajo a los niños. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros que tenemos una parte de comunicación verbal, pero sí tenemos una parte de comunicación que no es verbal, que es nuestro aceno, nuestra risa, nuestras expresiones faciales y corporales. Y esto desafortunadamente no tenemos mucho en pantalla. Yo soy un poquito italiana y hablo con las manos de tal manera que mismo en pantalla acaba haciendo muchos gestos y todo esto, pero desafortunadamente perdemos esto. Mas tiene toda razón, Esteban. El pensamiento crítico es la comunicación, hacer juntos, medio que engloba todas las otras habilidades. Esto que es la verdad. Pero muchas gracias por la aportación aquí. Pueden continuar contestando y cuando tengan ganas de hablar, haga como Esteban, levanta la manita y aquí estamos para platicar, ¿ok? Y esto es muy importante para reflexionar. Ahora vamos a nos enveredar un poquito de cómo podemos pensar la innovación educativa y cómo podemos, o qué puede aportar, ¿no? Volviendo aquí a... Déjame solo volver aquí. Volviendo a esta definición aquí de innovación educativa, que hablaba que de verdad para tenermos una innovación en educación debemos contemplar varios aspectos, tecnología, didáctica, pedagogía. Entonces, gustaría de pasar con ustedes justamente hablando un poquito de las TICs, ¿no? Las TICs me encantan porque posibilitan muchas cosas, lo vimos durante la pandemia, pero mismo aún hoy posibilitan varias cosas dentro de la educación. Y gustaría de platicar de algunas de ellas, ¿ok? Bueno, una cosa que las TICs nos permiten es hacer tangible el conocimiento que es totalmente abstracto. Yo soy formada en biología. Cuando yo estudié, por ejemplo, meiosis, mitosis, cuando desenvolvimiento embrionario y muchas cosas así, yo tenía un cuadro, una pizarra negra y el maestro intentando dibujar y dibujar y dibujar para yo intentar comprender algo que es totalmente dinámico, que tenía movimiento, pero en mi época de facultad, por ejemplo, de universidad, yo no tenía los recursos para ver algo aconteciendo. Y de verdad, hoy tenemos la posibilidad de ver las cosas ocurriendo. Entonces, aquí traje algunos ejemplos, no sé si conocen o no. Y al final de esta charla voy a compartir la presentación y toda la presentación está con enlaces, de tal modo que ustedes pueden acceder a las cosas que estoy hablando. Por ejemplo, aquí tenemos una herramienta que se llama PHT, que es una herramienta de simulaciones de matemáticas, ciencias,
de manera general, de química, física, biología. Entonces podemos, por ejemplo, si quiero explicar a un niño, por ejemplo, la cuestión de la estática, ¿no? ¿Cómo voy a mostrar al niño por qué su cabello se queda así cuando tiene mucha estática, cuando estamos en estiaje, ahora aquí en México mucho se pasa sobre esto, y cuando de repente los cabellos se quedan así o un globo se pega a mi ropa? Esto es una reconfiguración de las cargas eléctricas, ¿no? Aquí entonces, si yo accedo aquí, el niño puede hacer el movimiento de pasar el globo en su suéter y ver que el globo se pega, pero también alcanza a ver que hay un cambio de cargas eléctricas. Entonces, alcanza a ver algo que antes solo veía el globo se pegar, pero no tenía la conciencia de por qué acontecía esto, ¿ok? Entonces, aquí podemos jugar, podemos exercitar, podemos simular la realidad, ¿ok? Y aquí hay muchos otros muy, muy interesantes. Hay de matemática, hay de física, hay muchos otros, ¿ok? Déjame salir de aquí. Okay. Adelante, Tomás. Adelante, puede preguntar. Sí, buenas tardes. A mí me intriga hasta cierto punto eso que acaba de mencionar ahorita usted respecto a simular la realidad. ¿Qué tantas consecuencias puede tener en un infante el simular aún más la imaginación que él tiene? Sabemos que de alguna forma el ser humano de manera nata es creativo. Su imaginación está en los primeros años, que será de cuando es un niño de preescolar, de primero, segundo, tercero, está al por mayor esa imaginación, esa creatividad. Pero de alguna forma la realidad o el niño tiene que ir dándose cuenta que mucha de la imaginación que él tiene o esa simulación de la realidad que usted menciona, pues no concuerda a veces con los contextos en los que ellos se desarrollan. Mi pregunta, no sé si está bien planteada, es, o sea, ¿qué tanto puede beneficiar o perjudicar esa simulación de realidad en un niño? Mira, Tomás, muy buena pregunta. Gracias por la aportación. Por supuesto, cuando hablamos de niños pequeños, de preescolar, de primaria baja, estamos en un momento donde la imaginación y la creatividad es la mayor posible. Y desafortunadamente, a lo largo de los años escolares, muchas veces la escuela hace como disminuir esta ventana de creatividad y de innovación que el niño trae consigo mismo cuando nace, ¿no? Yo creo que en el caso de esas simulaciones, por ejemplo, muchas veces esas simulaciones no son para los niños muy chiquitos, pero sí para los mayores, para procesos que ya fueron investigados, ya fueron comprobadamente descubiertos, vamos así decir, y que de verdad algunas veces no, los niños sin la tecnología, no, los estudiantes no alcanzaban a comprender bien, porque no veían cómo, o qué pasaba allí, ¿no? Y ahí tenemos una cosa, la imaginación está súper bien, súper padre, pero hay cosas que son conocimiento científico, y dentro del conocimiento científico, para el descubrimiento, por supuesto que podemos hacer las interrogaciones, las hipótesis y todo esto que hacemos durante el método científico. Pero una vez que está descubierto de una vez este conocimiento, este proceso, por ejemplo, vamos a hablar de ejemplo que di de mitosis y meiosis. La mitosis y la meiosis evolucionan de una manera determinada, no hay que decir. No cabe imaginación, es algo que acontece en la naturaleza
y que el único hecho es que yo no consigo ver muchas veces. Hoy sí, porque tengo otros instrumentos de todo, pero no consigo ver normalmente. Cuando tengo una animación, una simulación, tengo la oportunidad de ver. O, por ejemplo, aquí es una playera que tiene el esqueleto y tiene algunos marcadores. Y con esos marcadores me permite ver el cuerpo humano. Es interesante, estoy hasta leyendo un libro. No sé si conocen, Tomás, no sé si trabaja con preescolar, la metodología de Reggio Emilia, que es una ciudad de Italia. Yo estuve allá mes pasado, tuve la oportunidad de visitar el centro y traje varios materiales de pesquisa. Y uno de los libros que estoy justamente estudiando ahora habla que mesmo cuando los niños consultan una imagen o consultan un vídeo de cómo son las cosas en la realidad, a su imaginación lo hace representar esta realidad a su manera, con su olhar específico, ¿no? Con su ojo específico, con su viés. Entonces, yo creo que sí, la aprendizaje inmersiva te trae posibilidades de tornar tangible y no quita la imaginación, desde que tenemos la posibilidad de no tolerar la imaginación, mas algunas cosas que son ya conocidas, que son reales, que son ya descubiertas, que se puedan ver como son. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla periódica de Google. La tabla periódica es algo que fue desarrollado hace mucho, pero muchas veces yo no tengo más informaciones sobre los elementos químicos. Entonces aquí me permite, por ejemplo, ver los átomos, saber cómo es la constitución de cada uno de ellos, y yo puedo de verdad saber más informaciones de lo que tenía anteriormente. Entonces, esas son estrategias. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que llamamos de expedition, que son como expediciones virtuales, 360 la mayoría, hechas con una herramienta de Google que te permite visitar lugares que muchas veces ustedes están en Durango, tal vez nunca pudieron estar en otro lado del mundo, nunca mergullaron como yo también, ¿no?, en la barrera de corales. Nunca podemos mirar muchas ciudades, muchas partes del mundo. Y aquí tenemos la posibilidad de visitar todo esto. Entonces, es algo que antes no teníamos acceso y con la tecnología sí, ahora lo tenemos, ¿ok? No sé si quedó claro, Tomás. Tomás, no sé si Tomás. Adelante, Esteban. Gracias, sí estoy de acuerdo y apoyo eso de que la tecnología abre nuevas ventanas o un millón de ventanas de oportunidades y de conocimiento o acceso a la información. Más bien, bueno, mi pregunta es porque a veces llega un momento en el que el niño tiene que hacer una distinción entre lo que es la imaginación y lo que es la realidad. En esa línea iba mi cuestionamiento. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Porque de verdad el niño pasa por ese proceso, ¿no? Por ejemplo, para saber una suma, una resta, los niños chiquitos levantan sus hipótesis, piensan varias formas hasta que llega un punto que tenemos que decir, mira, es así, y muchas veces ellos llegan a esta conclusión también. Pero si tenemos en algo que ya sea determinado y que podemos representar a ellos, queda más tranquilo, más fácil de comprender. Adelante, Esteban. Sí, es muy interesante lo que pregunta el profe Tomás y la respuesta también. Por ejemplo, lo que estoy viendo, voy a referirme a la palabra la simulación. Por ejemplo, ahorita que habla de la tabla periódica, ya hay
la película de, por ejemplo, la de Iron Man que les encanta a los chicos. Él hace una serie de combinaciones de diseño con todo virtual, ¿no? Y ya una máquina se encarga de hacerlo. Entonces me imagino yo, habiendo un simulador, porque se ve que hacen simulaciones, por ejemplo, de combinar elementos diferentes de la tabla periódica, ¿qué reacciones pueden tener? Bueno, a final de cuentas, tendría que ser bastante avanzado para alguien ya profesional y evitar riesgos, ¿no? Riesgos en la salud. A lo mejor para mostrarlo a los chicos, está muy bien. Sin embargo, el asumir el riesgo, por ejemplo, mi hija está estudiando en secundaria y tiene 3 días llegando. El primer día me llegó con gel para manos, el siguiente día llegó con limpiador multiusos, hoy me llegó con crema para manos y le veo su expresión en el rostro, o sea, está trabajando con elementos que no está simulando, o sea, no es lo mismo una receta. Ah, entonces, yo no quiero decir que sea solamente necesario lo físico, bueno, porque ahí la presentación dice hacer tangible, definitivamente lo virtual, la tecnología no hace todo tangible, porque estamos convirtiendo todo en cuestiones visuales nada más. Entonces, por ejemplo, es muy importante para mí conocer un lugar, voy y lo visito a través de una visita virtual, pero no es lo mismo porque llegas a ese lugar, sientes la temperatura, sientes los aromas. Entonces, todas esas experiencias son las que debemos empezar a tratar de acercar. Por ejemplo, nosotros trabajamos, el profe Tomás, el profe Rafael, que están aquí presentes, trabajamos acá en una zona rural de la sierra. Entonces, aquí tienen muchas experiencias en el campo. Y es muy necesario que les traigamos las cuestiones de las tecnologías para que ellos las experimenten también, para el día que salgan de aquí, no tengan esas cuestiones. Y bueno, para culminar esto, es como hago mucho una crítica de un maestro que una vez lo invité a jugar voleibol y le dije, profe, ¿sí sabe jugar voleibol? Y dijo, no, pero ahorita descargo un tutorial. Entonces, hay cuestiones que yo las veo jugando con los Kinect a distancia y mi hija conectada aquí y la otra jugando allá en Durango, su prima, no sé qué juegos juegan ahí de militares. Es muy diferente la experiencia vivida que la virtual, pero bueno, de alguna manera tienen muchas posibilidades de que los niños aprendan cosas, ¿no? Eso hay que aceptarlo y hay que saber manejarlo y adecuarlo. Por supuesto, Esteban, totalmente de acuerdo contigo que esto no sustituye 100% la experiencia. La experiencia de tener las manos a la obra, las manos en la masa, como hablamos así, de hacer, de probar, de experimentar. Por supuesto, si tenemos la posibilidad de estar en campo, si tenemos la posibilidad de visitar los locales, si tenemos la posibilidad de hacer los experimentos, está súper bien. Pero desafortunadamente, no siempre tenemos los recursos, los tiempos, la disponibilidad. Entonces, aquí tenemos una aproximación. Es una simulación, no es una realidad. Y ahí yo pienso que es muy importante pensarnos que cuando hablamos de innovación, no hablamos solamente de tecnología. No necesito necesariamente de tener óculos de realidad virtual para innovar. No. Cuando vamos a campo y hacemos algo distinto y que allá colocamos al alumno en el centro del proceso, cuando el alumno está siendo activo, está creando sus hipótesis, está haciendo sus experimentos, está desarrollando su pensamiento crítico, sí, también estamos innovando. Mesmo que se no tenga una conectividad, que no tenga un aparato electrónico, que no tenga nada, ¿ok? Entonces, aquí es una contribución que tenemos, pero no siempre es perfecta o simula 100% la realidad. Es una aproximación, ¿ok?, de la realidad. Bueno, otras cosas que podemos pensar también. Esta cuestión de acercarse a otros contextos y lugares. No sé si ustedes conocen estas dos herramientas de Google que están colocadas aquí. Una de ellas es Google Earth, que te permite
muchísimas posibilidades de recorridos virtuales. Y cuando pensamos en Google Earth, muchas veces las personas tienen la impresión de que solo se puede ocupar para geografía, pero no es verdad. Tú puedes ocupar para matemáticas, para historia, para literatura, para varios contextos. Y aquí podemos explotar el mundo, podemos ver para biología, para ver ecosistemas, el transformar del tiempo. Hay un recurso súper padre que se llama Time Lapse, que se puede ver cómo se cambiaron las geleras, por ejemplo, para discutir el calentamiento global, por ejemplo, o efecto invernadero. Entonces, son muchos recursos que tenemos a la mano, que tal vez nunca yo sé que en Durango neva bastante, pero nunca yo pueda ir a un glaciar o al polo, ¿no? Para ver cómo desarrolló la calota polar, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias cosas. Otras cosas que tenemos aquí es, por ejemplo, en Arts and Culture, que es una herramienta que a principio pensamos que es solamente también para artes, pero no, tiene contenidos de muchas cosas aquí. Y aquí es interesante una cosa que Esteban había dicho sobre el tema de la visita. Por ejemplo, aquí, por supuesto, podemos visitar museos, explorar museos, pero aquí hacemos visitas como si fuera de Street View dentro de los museos. Podemos hacer los recorridos dentro de México y en el mundo todo. Pero lo interesante es que aquí adentro tenemos una posibilidad. Por ejemplo, a mí me encanta Kandinsky. Entonces quiero mirar a esta obra de Kandinsky. Pero hay una cosa súper interesante aquí que es una herramienta que me da como un super zoom. Entonces, yo alcanzo a ver una obra de una manera que ni si yo estuviera de frente de la obra en un museo, yo no alcanzo a ver. Porque, por ejemplo, Mona Lisa es un retrato de este tamañito que está por detrás de un monte de vidrio y tú no puedes acercar como 3 metros de donde se ve, además de la cola que se forma. Entonces, cuando ves la Mona Lisa, es una cosita así, de este tamaño. Y aquí tú tienes la posibilidad de ver y ver en detalles las cosas. Cosas que tal vez tú no podrías explotar, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos acontecimientos históricos donde hay una colección, por ejemplo, de contenidos sobre Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Guerra Fría, Holocausto, Guerra de Vietnã y así por delante, donde podemos nos meter adentro y explotar mucho más con recursos. Es una colección de recursos, ¿ok? Entonces son bastante interesantes aquí también. Va a quedar todo para ustedes enlazado. Y hay una parte que déjame buscar aquí como... Y hay una parte que es esa parte específica para educación. Yo voy a colar el enlace aquí después de la presentación. Y aquí es interesante que ya hay, por ejemplo, planes de clases, planes de aula, de clases para varias asignaturas distintas. Entonces, contenidos creados, ok, disponibles para utilizar en varias cosas posibles. Entonces, aquí tengo varias actividades, hay actividades como juegos, por ejemplo, hay actividades como cruzaditas, hay actividades de música, hay rompecabezas, hay varias actividades distintas, son bastante interesantes para conocer. Bueno, continuando aquí, por supuesto que hablamos de la parte de la comunicación, de cuánto que la pandemia nos tiró de las posibilidades de comunicación, pero por otro lado, por ejemplo, yo no pude estar presencialmente, desafortunadamente, con ustedes el sábado, pero hoy estamos platicando, estamos aquí interactuando. Si no fuera las herramientas de comunicación que nos permite llevar para dentro del salón de clase un experto que tal vez esté en otra parte del país
en otro país distinto, que hable de otra cultura, que hable de otro contexto. Y en esto podemos armar cosas, por ejemplo, como una videoconferencia donde niños de Durango hablen con niños de Yucatán, que tienen realidades, climas, comidas, de todo, distintos dentro de México, pero distintos, y que tienen la posibilidad de preguntar, ¿y tu escuela? ¿Cómo vas? ¿Qué es? ¿Qué hacen su tiempo vago? ¿Cómo pueden hacer? Por ejemplo, yo tengo un amigo que trabajó con sus niños de primaria, de tercero de primaria, la película de Coco para hablar sobre las tradiciones de México. Y resulta que hicieron un proyecto para que los niños escribiesen cartas para el director de la película. Y enviaron las cartas. Y al final, el director se ofreció para hacer una videoconferencia con los niños. Y los niños pudieron preguntar a ellos. Él estaba en Estados Unidos, los niños estaban en México, ¿no? Entonces, de verdad, tenía esa posibilidad de tener un experto que muchas veces no tenía a la mano, ¿ok? Entonces, algunas ideas de cómo trabajar la comunicación aquí. La otra cosa que tenemos es que los niños, hablamos que los niños son creativos, y hoy, en su mano, tienen la posibilidad de crear muchísimas cosas. Entonces, los niños crean vídeo para TikTok, para que sea, editan vídeos y todo esto, mas ¿por qué no usar estas habilidades a favor del aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí yo elenqué varias herramientas que permiten que los niños creen muchas, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar rápidamente de algunas de ellas. Por ejemplo, Canva permite hacer diseños gráficos de varios tipos. Infografías, carteles, libros, revistas, cientos de cosas. Entonces, es una herramienta que te permite crear muchísimas cosas aquí y tienen ya algunos diseños prontos que te facilitan la vida, pero puede crear cientos de posibilidades. Entonces, es bastante interesante. Entonces, ¿por qué no pedir para que mi niño resuma una lección, un contenido, a través de una infografía? Que es una manera de sintetizar las informaciones y organizar a punto de que el otro comprenda. Aquí tenemos también Book Creator, que es una herramienta de crear libros digitales. Está súper padre, porque se puede hacer un jornal, una revista, un libro, una cuadrita, varias cosas se puede hacer de manera súper sencilla. Aquí tenemos herramientas para crear animaciones o crear vídeos como Adobe. Tenemos varias posibilidades. Y es una manera de los niños desarrollarem la creatividad. Porque no es simplemente representar su aprendizaje a través de un examen escrito, algunas veces de escolha múltiple, algunas veces disertativo, mas muchas veces, ¿por qué no explotar otras posibilidades? Adelante, Fabiano. ¿Puedes abrir tu micrófono, Fabiola? ¿Levantaste la mano? ¿Escuchas, Fabiola? ¿Quieres hablar? No sé. Fue por error. No sé. Bueno, entonces tenemos varias posibilidades aquí de tener otras formas de evaluar un niño, de saber si aprendieron o no. Y aquí también tenemos que hablar de la cuestión de la colaboración, porque las herramientas de nube, como las herramientas de Google o de Microsoft, hoy tienen la posibilidad de crearnos un documento aquí, estoy aquí en Ciudad de México, y de pronto compartir con ustedes y todos interactuarnos juntos en el mismo documento. Entonces,
No te deja hablar, Fabiola. Abre tu micrófono, puedes hablar. Es solo que no abriste tu micrófono. Está silenciado. Si no, si quieres colocar tu pregunta aquí, podemos contestar también. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esta posibilidad. Si antes, cuando queríamos hacer un trabajo colaborativo, muchas veces, ¿qué pasaba? Yo tenía que me deslocar hasta otro local, debería cambiar de parte a parte. Ahora no, podemos estar juntos. Así como los niños de alguna manera estuvieron, de alguna manera, ¿ok? De verdad es importante frisar ese de alguna manera. Los niños estuvieron interactuando y comunicándose con sus amigos durante la pandemia, porque la tecnología permitió esto. ¿Ok? También otro tema importante que vamos a hablar en la parte más pedagógica es la cuestión de personalizar el aprendizaje. Muchas veces los niños necesitan de estímulos, de contenidos. Déjame ver la pregunta de Fabiola. Aplicaciones para celular, en realidad que los adolescentes en mi caso, que son con lo que más interactúan, para ellos descarguen donde lo... No ocupen el internet. Bueno, Fabiola, la mayoría de estas herramientas que yo hablé aquí se puede descargar en lo celular. Documentos, presentaciones, Adobe, Canva, Jamboard tiene versiones para celulares. Aquí Geniale no tiene, eBook Creator no tiene y Powtoon también no tiene. Pero sí pueden hacer muchísimas cosas. De Canva, por ejemplo, alcanzan a hacer todo, todo, todo que necesite en su celular. ¿Ok? Déjame abrir aquí. Entonces, aquí en Canva, yo alcanzo a crear de la misma manera. Y un detalle interesante de Canva es que el Canva para maestros, me salió de mi cuenta y ahora está me costó el trabajo. Para maestros de educación básica es totalmente gratuito la versión Pro. Entonces, alcanza a hacer todo, ¿sí? Si alcanza a ver aquí, ay no, déjame sacar esto. Oh, si alcanza a ver aquí, aquí es la aplicación de Canva y pueden hacer todo. Pueden crear, pueden añadir contenidos, pueden compartir, pueden hacer varias cosas, ¿ok? Entonces, sí, ellos pueden hacer muchas cosas solo con el celular. Aquí, igual, aquí que estamos hablando de personalizar el aprendizaje, por ejemplo, ¿ustedes ubican Khan Academy o no? ¿Saben? ¿Conocen qué es Khan Academy o no? Khan Academy es una plataforma, de que llamamos de aprendizaje adaptativo, deja solo ir en la versión de español, porque qué pasa es que una hora estoy en portugués, una hora estoy en español. Mira, aquí hay cursos completos de todas las matemáticas, desde los chiquitos de primeros años hasta bachillerato. Hay cursos de ciencias, de física, química, biología, varias cosas. Hay cursos de computación. Y dentro de estos cursos, vamos a pensar que soy maestro de segundo año de primaria. Ah, entonces yo puedo elegir cuál es el contenido que quiero enseñar para mis niños. Y lo interesante es que le va presentando actividades para los niños contestarem, pero al mismo tiempo va guardando los acertos y los errores, y esto puede ser un relatorio y datos para el maestro, y también va proporcionando nuevas actividades a medida del desarrollo del niño. Por ejemplo, vamos a estudiar la tabla del 6. Ok, tengo una pregunta, dos preguntas, tres preguntas de la tabla del 6. El niño acertó todo, pasamos a tabla del 7. El niño aún no domina la tabla de 6,
presenta un video, presenta un contenido para que el niño pueda entender mejor y de pronto te presenta nuevos ejercicios de la tabla del 6. Entonces, esto que llamamos de una plataforma adaptativa. Y es interesante que aquí el maestro tiene el dominio de elencar cuáles son las actividades que va a enviar a cada uno de los niños. Entonces, si tengo un niño más adelantado, puede dar una lección más adelantada. Si tengo un niño que va con más retrasado, lo puedo proporcionar esto. Entonces, está bastante interesante. También dentro del propio Google Classroom o de Microsoft Teams, yo tengo la posibilidad de ofertar para mis alumnos contenidos distintos de acuerdo con su necesidad. Nem todos los alumnos son iguales, ¿ok? Otra cosa interesante de la tecnología que hablamos al inicio es que podemos y debemos fomentar el gusto por aprender por toda la vida. Y aquí tenemos varias herramientas que permiten que los niños puedan aprender por toda la vida. Entonces, aquí tenemos el Google, que sí podemos hacer búsquedas, mas tenemos algunas cosas interesantes. Tenemos el Google Académico, que me retorna solo contenidos que son contenidos académicos, científicos. Tenemos este que es súper interesante, que es una parte de un programa de Google de habilidades digitales prácticas. Entonces, aquí hay contenidos, por ejemplo, para los niños, de cómo ocupar para crear un currículum, cómo aplicar a la universidad, cómo crear una presentación de calidad, cómo coordinar sus estudios por una hoja de cálculo. Entonces, son actividades prácticas, ¿ok? Es bien interesante también. Bueno, y por supuesto también tenemos la posibilidad, finalmente, de dar voz a los estudiantes. Ya es sabido que cuando los estudiantes tienen una audiencia real, o sea, cuando crean algo y que esto es visto por papás, por la comunidad, por otras personas, aquello que son las creaciones de los niños, ellos se involucran más. Entonces, cuando sabemos aquello que les interesa y que ellos crean algo que puede ser entregue y mostrado para papás, para comunidad educativa, para la ciudad, para todo esto, estamos dando voz a los estudiantes, estamos haciendo participar activamente, desarrollando la parte de ciudadanía también. Y aquí tenemos alguna herramienta. Pero hablamos, aquí después voy a dejar para ustedes, esto va a quedar aquí para ustedes. Hay un formulario que habla sobre las competencias digitales. ¿Cuál, Leticia, que te interesó? ¿Interesó, por favor? Teaching and Learning. ¿Cuál es? ¿De Arts and Culture? ¿Será que es esta, Leticia? Si quieres abrir tu micrófono. No estoy entendiendo cuál es. ¿O esa de habilidades? Ah, esa aquí. Ok. Esta está aquí. Some Applied Digital Skills. Ok. Ya, ya ubiqué. Bueno. Entonces, aquí hay una encuesta, esto que está antes de Applied Digital Skills, que es un informe de habilidades. Después, para ustedes reflexionarem sobre quais habilidades que são, ou quais competências supostamente um docente do século XXI deve desenvolver, deve conhecer, ok? E principalmente, temos aqui as cinco áreas de competências digitais docentes, que para nós desenvolvermos o uso de TICs e desenvolvermos a capacidade de controle e manejo de tecnologia em nossos alunos, por supuesto, nós como docentes devemos desenvolver isso em nós mesmos, ok? Então, as competências digitais docentes, há um marco de Espanha, ok? Aquí lo dejo para que ustedes revisen después, es un documento largo, ¿ok? Mas hay un marco que dice cuáles son estas habilidades, pero
De todos modos, yo no sé qué pasa con esta computadora. Ok. Ok. Este marco común, pero de todos modos, es importante ustedes conocerem estas competências digitais docentes para estarem pendentes deles, ok? De coisas que podem desarrollar. Por supuesto, hay que acalmar-se de que não se pode desarrollar tudo de uma sola vez. Por supuesto que não. É como poquito a poquito, pero é interessante que ustedes conozcan e que sepan sobre ella, ok? Bueno, y aquí dejo para ustedes también, voy a dejar para ustedes también un recurso que yo producí sobre las competencias digitales, que es una herramienta, una imagen interactiva, donde habla de varias de las competencias con algunos tips de algunas herramientas que se pueden ocupar para desarrollar. Mas esto queda después como consulta para ustedes. Bueno. Pero hablamos que no se trata solo del uso de TICs. Y además, si usamos las TICs para reproducir las formas tradicionales de enseñar, no vamos a estar innovando. Entonces, no basta yo utilizar las TICs y pensar, ah, con esto estoy siendo la última, la mejor persona, estoy innovando. Porque va mucho más do que esto. Y aquí vamos a la parte de las metodologías de la didáctica, de la pedagogía mismo, que son las metodologías activas. Aquí pregunto a ustedes, ¿saben qué es metodologías activas? ¿Cuáles son? ¿Conocen alguna metodología activa? Se pueden compartir conmigo aquí en Slido, agradezco. Aquí está nuevamente. No sé si alguien puede acceder aquí. Llamamos de metodologías activas. Ustedes conocen, si quieren levantar la manita virtual para saber si ya escucharon este término o no. Para que yo sepa. Blended learning. Mas no apenas blended learning. Porque blended learning es un tipo de metodología que engloba, na verdade, várias metodologias, como classe invertida, como rotação por estações, como laboratório rotacional, como high flex e tudo isto, que são bastante interessantes e são ativas. Por quê? Vocês estão colocando o código, não quais são as metodologias. Não passa nada. Tranquilos. Bueno, quais são metodologias ativas? Aqui eu analisei algumas, ok? Por ejemplo, aprendizaje baseado en proyectos, en problemas, en desafíos, en equipos, aprendizaje entre pares, clase invertida, rotación por estación, gamificación, educación maker, design thinking, edu protocols. Todas estas no son nombres que pueden ubicar ahora, pero ¿o qué tienen en común? La idea de las metodologías activas son que el estudiante sea activo en el proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, que el estudiante no quede sentado escuchando al maestro hablar y hablar y hablar. Entonces, que tenga un conjunto de actividades, porque la metodología es justamente la forma de conducir la clase, un conjunto de actividades que llevan a que el estudiante desarrolle pensamiento crítico, la comunicación, que resuelva problemas, que desarrolle alguna solución para algo, que interactúe aprendizaje cooperativo por el descubrimiento, aprendizaje de servicio, que de verdad pegue un problema real, normalmente es un problema real, un problema que importa al estudiante, y que en ese proceso, junto con sus pares, con sus colegas, interactúen de tal manera que sean activos, construyan el conocimiento, ¿ok? Y aquí tenemos
las tres partes principales, los puntos principales de las metodologías activas. Uno, que vamos a trabajar mucho con la personalización, porque siempre dentro de la metodología activa, cada un desarrolla a su ritmo, cada un tiene su forma de hacer, sus necesidades son más atendidas. Además, el alumno es protagonista, porque él va a crear algo, él va a desarrollar algo, él va a propor soluciones, él va a presentar algo de tal manera que él esté interactuando y haciendo actividades más de que simplemente recibiendo informaciones. Y por lo tanto, tenemos al final aprendizaje significativo. Por supuesto que en una hora y 30 no alcanzo a hablar de las metodologías, después podemos hacer otros momentos para hablar de esto. Pero aquí son metodologías que van a traer la innovación para dentro de su sala de su clase, ¿no? Entonces, cuando hacemos uso de metodologías activas y de las TICs, nos podemos favorecer el aprendizaje si son bien utilizados. Y ahí tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje nada más es do que un cambio de comportamiento. O que eu sei não é o que acabei de escuchar e que lo reproduzi. É o que sei depois de que ouvidei. E ouvidei, e o que quedou? Quedou os pontos principais. E isto é mi aprendizagem, que cambiou minha forma de ser, minha forma de interactuar, ok? Bueno, e quando vamos à pandemia, porque falamos, el título final, el tema final é pós-pandemia. ¿Qué hizo la pandemia? Si antes teníamos una línea evolutiva de la educación que evoluía, pero era con poca inclinación, cuando llegó el virus, forzosamente nos hizo acelerar muchas cosas, por ejemplo, el uso de TICs. Pero al final, después de la pandemia, regresando a presencialidad, ¿cómo quedan las cosas? ¿Ok? ¿Cómo quedan las posibilidades? ¿Qué hago cuando retorno a presencialidad? Y aquí quería reflexionar con ustedes un poquito. Normalmente, cuando nosotros docentes creamos una clase, tenemos una clase que varios individuos, normalmente, criamos assim como uma meta, um alvo, não? Donde vou mirar que são esses alunos, que são os alunos medianos. Quando fazemos uma atividade ou uma classe para estes alunos, também alcançamos alguns outros alunos, que são os alunos representados aqui em branco. Mas, desafortunadamente, alguns alunos que são marginais, porque são muito adiantados ou muito retrasados, no alcanzamos. Pero esto era antes de la pandemia. Con la pandemia tenemos alumnos aún más distintos. No tengo más tres colores de alumnos. Tengo muchos colores de alumnos. Tengo muchos tonos de gris de alumnos. Porque sabemos, ya hay estudios en todo el mundo, que hay un retraso en los alumnos. Algunos se adaptaron a las clases remotas, en línea, otros no. ¿Y qué, qué pasó? Nuestras clases, nuestros salones de clase, nuestras turmas de alumnos hoy son mucho más heterogéneos. Y por tanto, para yo conseguir interactuar con ellos, yo tengo que cambiar mi estrategia. E aqui eu vou trazer um novo enfoque para promover o aprendizagem. Por todos os conhecimentos de neurociência que temos até hoje, sabemos que nosso cérebro aprende de três maneiras. Aprende por associação, anclando os conhecimentos atuais a los conhecimentos previos. Aprende por repetición, debemos revisitar el contenido de varias maneras distintas, de tal manera que fixe esto dentro de mi cabeza, ¿ok?
y aprendemos por emoción. Cuando nos tenemos un vínculo fuerte entre maestros, entre grupo, entre equipos, entre personas, porque al final somos humanos, ¿no? Y la emoción es como si fuera el botón de salvar en nuestra mente, ¿ok? Entonces, este método que se llama 3Is fue propuesto por un amigo mío y parcero que es de Brasil, se llama Paulo Tomazinho, y él habla de intercalar micromomentos donde yo trabajo con la instrucción, que la instrucción va justamente a hacer el proceso de asociación, la interactividad, que es justo que hablábamos con Tomás y con Esteban, de la posibilidad del niño hacer algo y no quedar simplemente escuchando, y un momento de interacción, porque cuando estamos interactuando con pares, con otros alumnos, tenemos la posibilidad de traer esa parte de emoción. Cuando un niño discute con otro alumno sobre un tema, o cuando un niño argumenta con otro alumno sobre un tema, él está aumentando la posibilidad de elevar al aprendizaje, ¿ok? Bueno, entonces la idea es más o menos la siguiente, está resumida en una gráfica, que cuando empezamos con un contenido, con un tema, las personas, los niños aún no saben de nada, entonces está totalmente inconsciente. Cuando tenemos el momento de instrucción, espérame, cuando tenemos el momento de instrucción, él conoce la información, pero aún no está aprendido, ¿ok? Daí tenemos el momento de interactividad, o sea, el niño va a realizar una práctica. Entonces, esto va comenzando a consolidarse, ¿ok? Y en el momento que él interactúa entre pares, crea algo, presenta, da sus opiniones, discute, interactúa entre pares, ahí entonces podemos decir que el proceso está completo. Porque aquí tuvimos la asociación, aquí tuvimos la repetición, pasar aquello que conoció como información y aplicó a la práctica, y después con la interactuación, él de facto aprendió. Entonces, esto es una estrategia didáctica súper sencilla que podemos colocar como micromomentos dentro de nuestra clase. Pero si todo momento, al crear una clase, a planear una clase, tenemos en mente tener los tres momentos, ¿ok? Los tres momentos de instrucción, interactividad, interacción, y no importa el orden, podemos invertir. Podemos lanzar un tema y dejar las personas platicando. Al inicio, ¿qué ya saben sobre esto? Están platicando. Entonces, interacción primero. Después podemos traer la instrucción y después vamos para la actividad. O al revés, hacemos una actividad. Perdóname. Después hacemos la interacción para ver qué le pareció la actividad de todos los otros. Y después con la instrucción, cómo asentamos los contenidos. Son momentos que yo intercalo dentro de mi clase, mas si tengo en mente los tres momentos, yo puedo ser mucho más efectivo para promover el aprendizaje. Entonces, yo gustaría saber de ustedes qué les parece este método, ¿ok? Gustaría que ustedes abriesen un poquito el micrófono para hablarnos qué les parece este método. Y gustaría, adelante, Esteban. Sí, el diagrama pensé que era como algo para graficar, pero es muy interesante. Yo conocí un maestro en Santiago Papasquero, se llama Mario, que a él le gustaba mucho planear sus clases él trabajaba mucho los instructivos. Él consideraba que el trabajar los instructivos les desarrolla, o sea, los podía utilizar en cualquier asignatura, y luego involucraba demasiadas actividades y un razonamiento, porque como los chicos tenían que seguir paso a paso, entonces un instructivo es como cuando compra uno, por ejemplo, la otra vez que compré un modular,
y había que conectar bocinas, había que conocer micrófonos y luego poner los altavoces y demás. Entonces, cuando yo empecé, aún más, un brincolín para mis hijas, y lo agarré y saqué todo de la caja y lo desordené porque venía ordenado, pero yo lo desordené. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasé de, estaba alguien ayudándome y estábamos interactuando. Y en el momento que requeríamos mayor información, entonces recurríamos al instructivo. Entonces, es muy interesante el utilizar textos instruccionales, porque puede ir uno del principio a fin o sea, en cualquier sentido. Igual, cuando ve uno, por ejemplo, en español, los textos no lineales, como cuentos y eso, sino que son como carteles, eso les provoca una comprensión diferente, porque hay quienes se fijan la atención en una palabra o en la imagen, o hay quienes en todo. Entonces, me parece muy bien este método de las tres, y sí me gusta, sí me agrada. Entonces, y una cosa interesante es que cuando pensamos en las tres Is, cuando pensamos aquí en las tres Is, tenemos esta parte de la instrucción que puede ser una clase expositiva, puede ser una ponencia, puede ser un vídeo, puede ser un texto instructivo. Tenemos la parte interactiva que podemos hacer de varias maneras, en trabajos en equipo, en pares, podemos todo el grupo platicando. Y en esta parte de interactividad, que vamos a hablar de la parte de la repetición, es importante que además de visitar este contenido haciendo una actividad una vez, tenemos que hacer varias. Porque cuanto más yo me involucro con este contenido, más fácil será para crear conexiones neurales para aprender. Entonces, aquí tenemos un punto que es interesante para trabajar, por ejemplo, con las TICs. Porque de repente yo hago una actividad que sea dentro de mi salón de clases. Disculpe. Dentro de mi salón de clases. Una actividad que sea que necesite materiales, mas de repente puede traer una simulación después para casa. Puede atraer una otra actividad para revisitar. Como yo hablei de Khan Academy, se vão apresentando exercícios e exercícios sobre o mesmo conteúdo, exercícios distintos. Em matemática é mais fácil de compreender isto, mas posso fazer assim de outra maneira. O simples hecho de eu falar, fazer uma recapitulação da classe anterior, já faz com que tenha esta repetição. É aquilo que chamamos de retrieval-based learning. Eu aprendo, com ele cada vez que revisito. É a mesma coisa, por exemplo, e eu comentei que fui de viagem. Fui à Itália, fui visitar o centro de Reggio Emilia. Cada vez que eu comento ou conto para as pessoas de que aprendi, que visitei, é como se queda mais fijo em minha memória, para lembrar e lembrar e lembrar novamente, porque estou revisitando este conteúdo. Y aquí tenemos muchas posibilidades que la tecnología nos puede aportar. Incluso, con el retorno a la presencialidad, me quedé un poquito preocupada de cuál sería el movimiento de las escuelas y de los maestros. Por supuesto, que los alumnos sentían falta de las personas, del calor humano, de hacer cosas con lápiz, plumones, tocar, apretar, ir en laboratorio y todo esto. Pero también tenemos que pensar que de todo lo que pasó durante la pandemia, también vimos que la tecnología puede servir para muchas cosas. Entonces me quedé preocupada de que todo eso iba como echar a perder y que no teníamos como que íbamos a olvidar y tener como un reflejo negativo del uso de la tecnología. Y por eso creé un movimiento que trabajé con varios maestros de México, de Brasil, de la América Latina, que le llama No Retroceder.
Y dentro de ello, yo voy a compartir con ustedes después el sitio, ¿ok? Dentro de ello, cuando vamos a esta parte de español, ¿ok? Esta parte de español aquí, yo creé algunas colecciones de recursos separado por niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, de algunas herramientas, algunas posibilidades, algunas actividades que podemos echar mano para trabajar con nuestros niños. Entonces, podemos trabajar esto para apoyar a los niños en la heterogeneidad que vemos hoy dentro del salón de clases. Podemos trabajar para parte de repetición. Podemos trabajar de muchas maneras, ¿ok? Entonces podemos trabajar de muchas maneras. Entonces, voy a dejar aquí para ustedes después el sitio para que ustedes revisen también y echen un vistazo para ver qué les parece, ¿ok? Como un recurso a más. Bueno, y para finalizarnos, que nos queda 8 minutos, entonces vamos a pensar y reflexionar un poquito más sobre los puntos a desarrollar en el camino a innovación. Un punto fundamental es conocer los estudiantes, conocer sus intereses y sus necesidades. Porque una vez que elencamos y elegimos cosas que hacen sentido para los alumnos, y pueden ser algunas cosas simples. Por ejemplo, vamos a trabajar matemáticas, que es algo que puede ser aburrido para muchos estudiantes. Pero si los problemas matemáticos, en vez de hablarnos de bananas y naranjas, hablamos de algo que haga sentido para los niños, no sé, que sea los Pokémon, que en una época fue moda, de Fortnite, que sea de número de likes, que sea de número de seguidores, mas algo que esté dentro del contexto que haga sentido para el alumno, le va a llamar más atención. Además, toda vez que el estudiante tiene la posibilidad de trabajar con algo que genuinamente los toquen, los interesen, la dedicación es totalmente distinta. Entonces, en eso trabajamos de crear conexiones y conocer nuestros alumnos. Entonces, desarrollar esas relaciones significativas entre alumno y maestro en un ambiente de confianza. Así, facilita muchísimo el aprendizaje, ¿ok? Después, tenemos que enfocarnos en el aprendizaje, no en la enseñanza. Muchas veces nosotros hablamos de proceso, enseñanza, aprendizaje, pero ni siempre las dos cosas andan lado a lado. Yo puedo venir aquí y dar una clase maravillosa donde enseñé muchísimo, pero ustedes no aprendieron. ¿Por qué? Porque de la forma que lo hice, no fue posible promover el aprendizaje. Y al final de cuentas, no se trata de dar la mejor clase, se trata de tener el mejor aprendizaje al final. Después, tenemos que pensar que los niños deben ser los actores principales, los protagonistas de todo el proceso. Y para eso, los niños deben crear, los niños deben participar, los niños deben hacer actividades, mucho más do que nosotros apenas quedarnos hablando. También es súper importante que nosotros, en cuanto maestros, valoricemos los alumnos y sus producciones. Yo voy a dar un ejemplo de Thomas Edison. No sé si se conocen esta historia, pero Thomas Edison iba a una escuela normal y, por supuesto, era un alumno incomún. Y, por supuesto, costaba trabajo para los maestros. Un día, un maestro o director escribió una nota para la mamá de Thomas Edison y dijo: mira, cuando llegar a tu casa, entrega esta nota a su mamá, que es importante. Él llegó, entregó para su mamá la nota
Y la mamá leyó la nota y dijo, mi hijo, están diciendo que tú eres tan especial que es mejor que yo te apoye a aprender para que tú puedas desarrollar todo tu potencial. Entonces, no vas más a la escuela y vamos a trabajar con homeschooling. Ok, Thomas Edison fue quien fue, hizo todas sus descubiertas y un bello día fue a revisitar sus memorias, cosas que estaban guardadas, y encontró la nota. Y la nota estaba escrito algo como así: su hijo es un estúpido. No queremos más ello en nuestra escuela porque él atrapalha el proceso de todos los otros alumnos. Sáquelo de la escuela. Mira que esta mamá hizo. Transformó algo que sería terrible, que podría destrozar la persona y dijo, no, mi hijo, tú eres especial. Tú puedes. Y con este tú puedes, desarrolló un genio. Por supuesto, es un caso ímpar que no tenemos todos los días. Mas cuando decimos para nuestros alumnos, ustedes pueden, yo creo en ustedes, ellos tienen mucho más alta estima para desarrollar todas sus competencias. Entonces, esto es bastante importante, ¿ok? La otra cosa que tenemos que hablar de metodologías activas. Aprendizaje por descubrimiento, por investigación, por resolución de problemas. Porque toda vez que conectamos el aprendizaje con el mundo real y colocamos el alumno en el centro del proceso, activamente dentro del proceso, es mucho mejor. También tenemos que pensar que la educación hoy es algo que debe ser flexible. Porque tenemos que pensar que no tenemos que quedarse solamente dentro del salón de clases. Como dijo Esteban, que en la escuela que él y Tomás están, ellos salen a campo, van a otras partes, pueden visitar en la ciudad, puede ser, no sé, en la iglesia, donde sea, mas el aprendizaje puede acontecer en cualquier parte. Y tenemos que desarrollar esto, ¿ok? Por supuesto, cuando hablamos de TICs, tenemos que hablar del uso creativo. Y una cosa súper importante es que debemos diversificar las estrategias y las tecnologías. Porque si hacemos todos los días iguales, queda aburrido. Si todos los días hacemos de la misma manera, es tedioso, ¿no? Entonces, cuando diversificamos, es más placentero y más eficaz. Y por supuesto, también con esto viene repensar los procesos evaluativos. Yo sé que aquí en México tenemos una cultura, hay una cultura de tener una calificación súper alta, de tener excelencia. Pero ¿será que este 10 se mantiene después de algunos meses? Si yo aplico el mismo examen después de 2 meses, ¿este 10 se mantiene? ¿O es un 10 que muchas veces no representa el aprendizaje, ¿ok? Bueno, con esto termino mi charla justo a tiempo. Y aquí dejo para ustedes el enlace de la presentación, ¿ok? Que queda para ustedes. Aquí tienen mis contactos, tienen mi canal de YouTube que tiene algunos tutoriales de tecnología, tienen mis redes sociales. Y será un gusto conectarme con ustedes, ¿ok? Déjame revisar si hay preguntas aquí o no, o hicimos todas durante la parte que platica. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Déjame ver si hay preguntas o no. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí estoy. No, no hay preguntas aquí, entonces, listo. Entonces, voy a dejar de presentar pantalla. Y gostaria de saber de ustedes si hay preguntas y cualquier tipo de retroalimentación. Aquí estoy. Bueno, entonces, si no hay preguntas, déjame. Si alguien quiere hacer alguna consideración,
Yo sé que hablé de muchas cosas tal vez novedosas o distintas para ustedes, mas es más un ejercicio de reflexionarnos y pensarnos que todos podemos innovar si quisiéramos. O tenemos que tener la conciencia, tenemos que tener justamente ganas de hacerlo. Adelante, Esteban. Sí, muchas gracias. Me agradó mucho, mucho la presentación. Cuando surgió la diapositiva de los chicos que están en el centro, los que son los objetivos y los que están rezagados, o lo podemos llamar así, nos damos cuenta de que anteriormente, o sea, como que ahorita estamos en el proceso de poder considerar a todos a todos los chicos. Antes, yo recuerdo que les llamamos aquí en México los caballitos de batalla, eran los que eran mejor atendidos por los maestros, eran así los que estudiaban un poco más y eran los que les ponían más atención. Y siempre había quienes pues eran relegados al final, ¿no? Hace poco tiempo, cuando desde que empezó a ser muy fuerte en la legislación, la cuestión es primero la de integración, cuando incluyeron la integración, que tenemos que integrar a todos los chicos que tenían necesidades educativas en especiales en ese tiempo se llamaba así. Y ahora con la integración, ha cambiado más. Y sin embargo, hemos analizado al interior de los consejos técnicos que sí, ya estamos logrando las cuestiones de integración, estamos poniendo atención en muchos pequeños que requieren ese trabajo extra. Y hemos dado tanta vuelta que hemos descuidado mucho a los alumnos sobresalientes. Entonces, la tarea docente se está complicando cada vez más por el tratar de atender la diversidad de los muchachos, la diversidad de conocimientos, de acceso a la información. O sea, ya pasamos en esa etapa. Ahora lo que está creciendo tanto con las tecnologías, entonces llega un punto en que son demasiadas cosas las que hay que manejar como maestro. Pero creo, considero yo que es muy importante, hablando del tema de innovación, no perder de vista de que la innovación no significa que cada año vayamos a estar cambiando lo que hacemos, sino de que los chicos, cuando llegan a mi aula, hagan algo diferente para ellos. Y una forma muy fácil de innovar para todos los docentes, yo lo he comentado con algunos profes ahí en los recesos, es la siguiente. Cuando tú vas a dar la clase, imagínate tú qué vas a hacer el alumno y veremos que muchos alumnos, o sea, en ese caso, si me pongo en el asiento del alumno y veo cómo voy a dar mi clase, a lo mejor hasta cierto punto tradicionalista, oral, y de esa manera, me voy a aburrir. Y si yo me pongo a pensar que me voy a aburrir yo, pues imagínate un niño pequeño. Exactamente. Y esa sería la innovación para mí. Sí, exacto. Tú tienes que planear y pensar en tu clase. Si no, sería aburrido para ti. Si es aburrido para ti, será aburrido para todos. Entonces, de verdad, y algunas veces algunas cosas sencillas te pueden apoyar. Y tú comentas de la complejidad del trabajo docente, por supuesto. Pero piensa que las tecnologías te pueden apoyar a facilitar tu vida. Una cosa que creo que es súper importante cuando hablamos de tecnología es crear comunidades de aprendizaje. Por ejemplo, aquí estamos casi 50 personas. Aquí podemos crear un grupo de maestros que están interesados en innovar, que están interesados en desarrollar sus competencias, hacer mejor todos los días. Y que puede se tornar como una comunidad donde se comparte buenas prácticas, donde se aclaran las dudas, donde se reflexiona junto, donde se puede evolucionar juntos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hablar que, por ejemplo, las redes sociales para mí específicamente, yo las ocupo solamente para área profesional. Entonces, ¿qué yo hago? Todo lo que hablé aquí para ustedes hoy no salieron todo de mi cabeza, vamos a decir así.
Son pesquisas, son cosas que yo tuve contacto, que yo fui aprendiendo y fui aprendiendo interactuando con otras personas, que son personas inspiradoras, que tengo ganas de me conectar. Algunas no conozco personalmente, otras sí, mas que tengo ganas de me conectar porque cría como un ciclo virtuoso, donde las cosas van mejores y mejores, yo tengo nuevas ideas, reflexiono con otras formas de pensar. Entonces, yo creo que la tecnología puede servir para esto, para hacer planes de clases colaborativos. Si Esteban trabaja con Tomás, pueden hacer juntos un plan colaborativo y será mejor do que uno solo de Esteban, un solo de Tomás. Y de ahí viene Claudia, por ejemplo, puede aportar algo, Josué puede aportar algo, viene Jesús, viene Bárbara, y de repente tenemos algo que es mucho mejor. Entonces, si ocupamos la tecnología, no necesariamente cuando hablamos de TICs, tenemos que usar con los niños, las cosas para nosotros nos organizarnos. Por ejemplo, a mí me encanta hacer curaduría de contenidos, de buscar contenidos que están disponibles y que me explota la imaginación, la creatividad, porque tengo contacto con cosas distintas. Entonces, yo creo que así podemos crecer juntos. Déjame contestar una pregunta que me hicieron aquí. ¿Cuál es la tendencia actual más importante de las TICs? Yo destacaría el trabajo colaborativo. Yo creo que puede tener muchas cosas novedosas, como hay metaverso, como hay la realidad virtual, pero para mí la más potente es el trabajo colaborativo. Colaborativo entre docentes, colaborativo entre alumnos, colaborativos entre personas de distintas realidades, distintas partes del mundo. Esto yo creo que es el más importante. ¿Y cuál es la línea de innovación más importante en la actualidad? De verdad, existen varias y muchas de esas metodologías activas que platicamos no son nuevas, existen a mucho tiempo. Pero de verdad, lo que pasa es que tenemos en cuenta las descubiertas de la neurociencia, tenemos en cuenta lo protagonismo del alumno, tenemos en mente siempre esto y establecer una conexión buena con los alumnos es que va a hacer la diferencia, en mi opinión, ¿ok? Déjame ver. Stephen, las felicitaciones, muchas gracias por las felicitaciones. Por supuesto, estamos en una etapa de recuento de daños y es un recuento de daños que es un daño generacional que va a se alastrar sobre toda esta generación de niños que pasaron por la pandemia, que cambió la forma de ser. Pero de todos modos, yo creo que tenemos que de alguna manera mirar a esos niños tan distintos que tenemos hoy y que necesitan tanto de la parte de las habilidades blandas, del socioemocional, y cómo podemos apoyarlo, porque cada uno es uno, cada uno es único. Entonces, ¿cómo podemos apoyarlo a desarrollar sus potenciales? ¿Cómo podemos lograrlos que alcancen su potencial máximo? Que nem sempre é o 10 em todas as assignaturas. Mas qual é o potencial máximo? E um será bueno para artes, o outro será bueno para escritura, o outro será bueno para matemáticas, e outro para ciências, e assim por delante. Então, como dentro dessa diversidade podemos abarcar todos? Ok? Bueno, chicos, foi um... Perdona hablar de chicos, pero sí, fue un gusto estar aquí con ustedes. Gustaría de estar presencialmente, desafortunadamente no pude. Muchas gracias al Instituto Ibérico por la invitación. De verdad, fue un gusto y gustaría mucho de conectarme con ustedes en las redes sociales y trocarnos informaciones y experiencias de todo esto, ¿ok? De verdad, fue un gusto. Dacio, no sé si quieres hablar algo. Sí, maestra, muchas gracias. No nos queda más que agradecerle por esta conferencia tan interesante. Sabemos que va a ser muy provechosa para
todos nuestros cursantes de los posgrados de Cibérico. Esperemos más adelante lograr esa sesión ya de manera presencial. Vamos a irlo trabajando. Una disculpa. Y bueno, aprovecho para darles un comercial a los maestros, a los cursantes. Recordarles que iniciamos el siguiente módulo el lunes 16 de mayo. Ya tienen la información en su correo y algunos por WhatsApp. Y a los que no les ha llegado a su correo, en el transcurso del viernes, sábado y domingo, estará la información ahí con ustedes. Igual, ya saben, seguimos a la orden, con toda confianza, un mensajito, un WhatsApp o una llamada. Muy bien, listo, maestra, muchas gracias. Al contrario, gracias, un gusto. Buenas noches. Gracias. Bonita noche, gracias. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Buenas noches a todos.